Buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Hostia, llevaba tiempo sin que me hiciese ilusión. Esto lo iba a decir ahora cuando entrásemos a la partida, pero bueno, lo digo ya. Llevaba tiempo sin tener ilusión, ¿no? Por que fíjate que es una tontería, es una skin, ¿no? De R6 que en este caso me ha dado Ubisoft. Gracias, Ubisoft, por este regalo. Y nada, como bien estáis viendo en pantalla, amigos, amigas, es el uniforme, es el bundle que han hecho en colaboración con Dead by Daylight. Este nombre que de verdad tanto me cuesta decir, es increíble. A este juego que he jugado bastante, le tengo bastantes horas echadas en Steam. Está muy guapo, os recomiendo que juguéis, la verdad. Es el juego este de los cazadores que van contra los tíos que tienen que estar, pues como para huir de una zona, pues arreglar unos, no me acuerdo, unos transformadores, ¿no? O lo que sea, pues tienen que ir arreglando esos transformadores y... mientras tanto huyendo de los cazadores, ¿no? Bueno, pues un bundle que en este caso está compuesto por Kazkan y Finca. Y la skin de Kazkan, que es esta, está muy guapa, sinceramente. Aquí la podéis estar viendo. O sea, mola mucho, la verdad. Y luego tenemos la de Finca, que es la mejor sin duda, ¿vale? La de Finca es la que a mí más ilusión me ha hecho. Está muy chula, la verdad. Y es esta de aquí, como bien estáis viendo, llamada Cazadora. ¡Qué guapa, tío! O sea, mola mucho, ¿eh? Esta skin no la había visto filtrada. Yo vi filtrada la de Kazkan, pero esta no. Esta no, y la verdad que está muy chula. Así que nada, vamos a jugar una partida rápida. No voy a cortar ni siquiera el vídeo, absolutamente nada. Lo voy a subir tal cual. No va a pasar ni por editor ni por nada, la verdad. Vamos a jugar directamente una partida rápida, que espero que no me pille una partida ya comenzada, y vamos a darle caña. Me gustaría jugar en el nuevo mapa, a ver si me busca partida en el nuevo mapa, sería lo suyo, y ya que estamos en la nueva temporada, Deep Fries, que algunos se pensará que el otro día dije el nombre de la temporada bien, porque estaba aquí en el menú y porque lo estaba viendo en el Battle Pass. Mentira, lo siento, mentira, de verdad, me lo sabía, pero porque es fácil. O sea, hay otros nombres que son más difíciles, ¿no? Vamos a poner un poco de música de ambiente, a ver qué música han puesto del menú. Uy, qué bajita se escucha, ¿no? Ahora empieza, es que no había empezado, vale. Entonces, pues eso, la verdad, o sea, tenéis por aquí el bundle este, así que de nuevo, gracias Ubisoft, la verdad, está muy chulo. Y nada, vamos a probarlo, la verdad, mi segunda partida en esta temporada, partida rápida, ¿eh? Lo siento mucho, me suda la polla lo que me digáis, partida rápida. O sea, no tengo tiempo para grabar, me quiero ir a jugar al CS y ya está, la verdad. O sea, bueno, sí tengo tiempo para grabar, pero es que no me apetece tirarme más tiempo jugando a este juego que una simple rápida, la verdad. Así que vamos a ver qué pasa. ¡Lo digo! Y termina pasando. Partida rápida, ya comenzada. ¡Vamos ahí! Hostia puta, qué mala suerte, tío. Es que es increíble. Bueno, por lo menos que sea 1-0 perdiendo. A ver si podemos levantarla y así se queda como una partida normal y corriente. Porque si no, va a durar el vídeo muy poquito, la verdad. Hostia puta, ronda 3. ¿Pero esto qué es? Que sea un 0-2, por Dios, por lo menos. Y que me dé tiempo a elegir, porque esto es otra, tú. A lo mejor no me da tiempo ni a elegir, tú. ¡Qué barbaridad! Sí, creo que sí, sí. Sí. Creo que sí. A ver. Hostia puta, qué lento va esto. Tengo el PC hecho una mierda. El procesador pide cambio ya. Hostia puta, está negro, yo también lo veo en negro, ¿eh? Se ha pegado una bugueada extrema esto, ¿eh? Hostia puta, es increíble, tú. La madre que me parió, tío. Hostia puta, tío. Qué barbaridad, macho. Segunda, no me va, no voy a poder elegir personaje. Madre de Dios, pues nada, nos vamos. Nos vamos, no quiero saber nada de esta partida. Nos metemos en otra sin parar el vídeo, sin evitarlo, sin hacer cortes. Me la pela completamente. Oye, jugamos buena partida ayer, ¿eh? Como primera partida de la temporada, aunque fuese una rápida, efectivamente. Estuvo guapa, por lo menos. La verdad, esto no me quiero meter aquí. Vamos allá, vamos a ver si nos busca una partida en la que podamos jugar y en la que podáis ver los bundles y demás, que ya están disponibles, por cierto, y que podéis comprarlos. No sé dónde están para comprarlos. Bueno, yo como los tendré, pues no me saldrá aquí, ¿no? Pero ya te digo, están disponibles. Supongo que también vendrán con skin para el arma, pero yo no sé cuál es la skin para el arma, porque no he podido ver ni siquiera el contenido del bundle. Como digo, me lo han dado directamente y ya está. Entonces, pues bueno, es lo que hay, punto, ¿no? No sé, de verdad, no sé cuál es, en este caso, la skin que vendrá con el bundle, con los dos bundles, que cuestan pasta, ¿vale? No es como un bundle normal, creo que este vale más. No lo sé, es que no he podido ni verlo. Pero ya os digo, o sea, ya están disponibles, eso sí, seguro. Y los podéis comprar, la verdad. Así que pues nada, ahí lo tenéis. Partida rápida, no comenzada. Maravilloso, ronda 1. Vamos allá.
Maravilloso, ronda 1. Me quiero pillar a Finca. Increíble. No estará por aquí la skin esta. Mira, vamos a ponernos esta de Outbreak. Guapa, la verdad. Que pega con el este, la verdad. Es que no sé cuál es la skin del este, chavales. Tengo tantas, tío, que no sé cuál es, ¿sabes? Pero supongo que con el bundle vendrá una skin seguro. O sea, seguro. Os lo digo yo, la verdad. Pero bueno, si no, ya me jodería. Creo que te clavan 8.000, 9.000 créditos. Casi 9.000 créditos por el bundle. Cuidado. Cuidado porque ya te digo yo que... ¿Qué tal, no? Pero bueno. Vamos allá. Vamos a ver lo que podemos hacer, amigo. Tío, me molaría que las partidas rápidas no empezasen droneando. ¿Eso ya es así o no? Hostia, porque tarda tanto en cargar esto. Es increíble. Tío, me molaría que esto lo quitasen en las partidas rápidas. Que no hubiese fase de droneo, tío. O sea, que la fase de droneo fuese ya en la ronda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si tú quieres dronear, pues bueno, lo haces y ya está. Es que sería mucho más rápidas las partidas rápidas, ¿no? Entonces... Que ahorras ahí un minutito, dos minutos. Que podría estar bastante, bastante bien. Pero bueno, vamos allá, vamos a ver qué tal. He subido vídeo tarde, amigos, porque he estado toda la tarde estudiando. Y bueno, por la mañana he estado fuera de casa. 5 segundos y fuera. Así que bueno, pues yo qué sé. Pues sin más, ¿no? Biri. Vale, vamos allá. Biri. Bere. Buah, me he estado escuchando un tema de... No sé por qué, ¿eh? O sea, mi hermano lo odia con todo su corazón. Pero a mí Peso Pluma, bueno, hay algunos temas que me dan por escucharlo. Que, bueno, como son... Es música diferente, al fin y al cabo, a lo que estamos acostumbrados. Pues a mí me gusta, ¿no? De vez en cuando estoy en un mood alegre y tal, pues me lo pongo. Y, joder, tiene algunos temas muy guapos, tío, la verdad. Estos últimos que ha sacado de su álbum molan. Hay dos así que están muy chulos, tío. ¿Esto me puedo tirar por aquí? El puto Peso Pluma, tío. Con los putos corridos mexicanos, tío. La madre que me parió. Stop calling me. No, oh, te enfades, colega. Hostia, aquí no podemos tirar, tú. 5 para 3 ya. Está guapo el mapa, la verdad que estéticamente. Hostia puta, tú. Un segundo, joder, macho, de verdad. Joder, macho, de verdad, me he comido las 3 minas, tú. El punto es más grande que mi madre, tío. O sea, hostia puta, tú. Qué barbaridad es esta, tío. Me he comido las 3 trampas de hila. Qué barbaridad, tú. Esta puta, tío. Mi equipo que no pusea, que pusea menos que la madre que me parió. El punto por qué es tan grande, el mapa por qué es tan grande. Voy a hacer un vídeo, tío. No sé cuándo, pero voy a hacer un vídeo solamente hablando mal sobre este mapa. Porque de verdad, me parece una puta mierda. Y he jugado 2 partidas, o sea, es que no. Es increíble, la madre que me parió. Qué mapa de mierda, o sea, de verdad. ¿Por qué hacen los mapas tan grandes, tío? Nunca lo entenderé. Espero que este mapa nunca esté en ranked, porque me cagaré encima. Me cagaré encima, si no. Ojo, te van a meter una hostia, colega. Toma. Bueno, no pasa nada. A ver, ganemos o perdamos esta partida, la voy a subir tal cual. Me apetece. O sea, no, es que de verdad, no. Me la suda completa. Ojo, ese es el amuleto de la temporada, puede ser. Es que no he visto ni los amuletos, tío. Ha sido... Bueno, no, en verdad no. En verdad, ya llevo 2 temporadas un poco bastante off, ¿no? Pero esta temporada de lejos, yo creo que es la que más desactualizado estoy. O sea, me sorprende a mí mismo lo que poco sé de una temporada de R6, de verdad. O sea, llevaba tantos años teniendo toda la información, sabiendo absolutamente todo sobre este juego, que ya a día de hoy se me hace raro no saber lo que ha llegado a una temporada o los cambios que han hecho. Pero me refiero a todos los cambios, desde los cambios grandes a los cambios pequeños, ¿sabes? Cualquier estupidez yo antes la sabía. Ya no solo por mí, sino por compañeros o directamente por gente en Twitter, ¿sabes? O sea, es increíble, ¿sabes? Era el detective Conan, tú, la madre que me parió. Pero ya, es que ni en Twitter ya, es que en Twitter me saltan ya cosas de otros temas, tío. No me saltan cosas de R6, tío. Una cosa que siempre me ha gustado de Twitter es que, claro, él mismo, el algoritmo que él, bueno, no es algoritmo, ¿no? Sino
que él ve lo que tú sueles ver, ¿no? Y... él ve lo que tú sueles ver, ¿no? Y te lo recomienda, te lo pone alguna vez en la pantalla de inicio, ¿no? Y claro, antes como solamente me metía en Twitter para ver cosas de los 6 y también un poco de actualidad y demás, porque la televisión la veo menos que yo que sé, pues eso, ¿no? Pero ya a día de hoy muy poquito, tío, es increíble. Ya os digo, me sorprende hasta a mí. ¿Hay gente aquí? Ok, hay una puerta aquí. Este mapa es gigantesco, me voy a ir con mis compañeros, la verdad. Este mapa es... no sé. Me voy a ir con mis compañeros, tío, porque si no es que no vamos a hacer nada, ¿sabes? Vamos a meter un chute. Un chute bueno, ¿eh? No un chute de... ya me entendéis. El dron va a salir. Stop mobile calling. Y pare. ¿Eso es una mina de leso? Ah, no, eso es un dron. Increíble. Tío, madre. Madre, por aquí me la ha pelado. Ha encontrado una bomba. Hostia, la sensibilidad como la tengo, loco. Qué barbaridad. Qué barbaridad la sensibilidad, cómo la tengo, tú. Hostia puta, tío. O sea, el puto CS lo que hace, loco. ¿Para? ¡Uy! La tío. ¿Pero qué hace? Es increíble esto. Vaya gameplay estamos viendo. Inédito. La madre que me parió. Vaya gameplay estamos viendo. La madre que me parió. Bueno, amigo. Bueno, amigo. 1-1, va. Ya va. La partida no va a durar tampoco como pensaba. Maravilloso. Bueno. ¿Nos vamos a defensa ahora o esto qué es? Vale, vamos a defensa, maravilloso. Yo creo que en defensa, uff, y encima somos Kazka, ¿no? Personaje asqueroso, chavales. Lo que pasa es que este mapa es tan grande. Oye, me he quitado los 4-3. Noto el juego raro, diferente. No tengo 4-3. Ah, sí tengo 4-3. Hostia puta, es que como el CS, el 4-3 es más estirado aún, lo veo raro, tío. Joder, macho, de verdad. ¿Y por qué tengo los gráficos en...? Es que de verdad, es que me cago en mi puta madre, tío. Nivel de detalles, por favor, ¿me lo puedes bajar todo? Es que, de verdad, tío, es increíble esto. Porque se me han tocado los gráficos, tío. Se me han tocado los gráficos. Esto no puede ser, chavales. Esto no puede ser, pero bueno, no pasa nada. Por eso me tarda 1000 años en cargar, porque el PC me está a punto de explotar, el PC, tú. Qué barbaridad. Es increíble esto, tú. Bueno, maravilloso, amigos, vamos allá. Han cambiado el sonido del cuchillo, lo han puesto más... es como más... ¿no? No, creo que no, pero bueno. Creo que no, pero bueno. Qué guapa esta zona, ¿no? Mola. Vamos a poner esto aquí. Esto por acá. Localización de la bomba segura. ¡Recargo! Viri. Viri, 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 viri. Rampa en la puerta. Alejaos de la zona de explosión. Ok. Perfecto. Eso va hacia una ventana. Vale, pero esta habitación es cerrada, ¿no? No hay ninguna escalera, ya, ¿no? Maravilloso. Vale. Pongo las toxinas. Vamos a aguantar aquí. ¡No! Qué cabrón, me pensaba que se la hacía, tío. Pero se fue para atrás. Se han comido una trampa. Se han comido otra. Se ha puesto una claymore ahí, el tío, esto. Estaba ya muy cerca. Ay, Dios mío. Estaba ya muy cerca. Si la anterior partida que jugamos
y fue buena. Esta va a ser un completo desastre, amigos míos. Oye, pues escúchame. Y con la tontería hemos impactado con dos trampas, ¿eh? La madre que me parió, esto es un récord para mí. Yo seré de las personas que peor sepa utilizar a Kazkan, tío. Recargando. O sea, o peor impacto tenga con Kazkan, porque efectivamente no sé utilizarlo. O sea, las trampas no las coloco, no las coloco bien, no las coloco nunca por dónde van a ir. Y nunca se las terminan comiendo, tío. Nunca se las terminan comiendo, la verdad. Pero bueno, supongo que es como todo. Al final Valkyrie también tiene su toque. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, son personajes que tienes que jugar con ellos, ¿no? Empeñarte en aprender con ellos. Y también, pues, saber cómo juegan. Cómo juega la gente contra esos personajes, ¿no? O sea, eso es así. Está guapa la skin esta. Creo que esta skin tiene tiempo. O sea, es de un antiguo Battle Pass. A ver, esta partida la vamos a perder, son mejores que nosotros, la verdad, los del otro equipo, las cosas como son. Pero bueno, no pasa nada. Biri, 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 biri. Pues se la ha hecho increíble. Se la ha hecho increíble, falla card. Mi hombre falla card, se la está sacando. Qué grande, tío. Qué grande, tío. Es demasiado grande, mi hombre falla card. Vale, vamos a pillarnos otro personaje, va. Bueno, otro personaje, vamos a seguir pillándonos a Kazkan. Pero nos vamos a cambiar la mira, no me gusta la mira que tengo. No me gusta la mira que tengo, vamos a cambiárnosla. ¿Nos ponemos esta mítica o nos ponemos esta? Vamos a ponernos esta mítica, ¿no? La reflex esta. Tiene que haber skin, amigos, con el bundle, la verdad. No me creo que hayan sacado esta skin sin... Cuchillo del carnicero, puede ser que sea esta skin, ¿eh? Puede ser, puede ser. O sea, es que es muy raro. Pogo. Hostia puta, esta skin no la he visto en mi vida. Vamos a ver esta skin, que supongo que será el bundle. Vamos a ver cómo es. Me tendría que haber puesto una skin de accesorios que pegue con esto, ¿no? Pero bueno, tengo uno azul. Jodido. Jodido. Buah, me tardan mil años en cargar. Eso es por los gráficos, es por lo que lo tengo. Uf, pues un poco de skin de mierda, ¿no? Podrían haber sacado... ¡Recargando! Nada, se la podrían haber currado mucho más. Las cosas como son. Para lo que vale el bundle, se la podrían haber currado un poco más. Sinceramente. Pero bueno. Vale, esto está cerrado por aquí. Vale. 10 segundos. Esto por acá. Vamos a poner esto aquí. ¿Esto hacia dónde da? Ah, por aquí van a venir 100%. Por aquí van a venir 100%. Pim, pirim, piri, 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 pim. Uy, coloco la última trampa, tío. Es que es tan grande esto, tío. Qué putísima mierda, tío. Esto lo voy a cerrar, Que esté esto abierto no me gusta un pelo. Ya han entrado por esa zona. Falla card, amigo, me ha fallado. Me ha fallado, nunca mejor dicho. Falla card. Me ha fallado. Joder. Me ha cargado uno. Está pulsando por abajo, ¿no? Aquí hay unas escaleras. Ah, no. Aquí no hay... Oh, lo tiré mal. Hostia, una puta loca, tú. Da el pasillo.
adelante. ¡Ah! Vamos a cerrarle, hijo de puta. ¡No! Es verdad que me puede entrar por ahí. Abajo con ello. Y son de Pedro. ¡Buena, bro! ¡Vamos! ¡Nos la hicimos, cabrón! qué buena la escopeta, tío. Bueno, pues nada, qué mapa más claro, qué mapa más de mierda. Ahí podéis ver la skin, amigos, está muy chila, la verdad. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Que sean felices, amigos, que tengáis unas buenas navidades y que viva España. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!